ella está en Granada. Ella le dice, ¡ah, mamá mío! ¡Están a 40% de su emoción! Ese pantalón que hay 382 mil pesos. ¡Cómomelos! ¿Cómo es cucas, mamita? No, camine, yo la llevo a él por ahora, camine. Y pasan ese lenguaje, mujeres hermosas, mujeres como, mujeres así, así, así más o menos como, como... ¿Han ido a Chipichape? El día de hoy hablaremos de aquellos que dedican su vida entera a entretener a las personas, hablando desde un escenario y maravillando mentes con sus historias. Aquellos que mantienen viva la tradición oral de Cali, que han hecho que esto sea famoso en todo el país. Hablamos, cómo no, de los cueteros de Cali. Como todos los fines de semana, desde ya hace varios años, al caer la noche en lo alto de la ciudad de Cali, se dan cita a diversos grupos sociales para escuchar relatos orales que entretienen, enseñan y dan cuenta de la tradición oral que desde épocas remotas han sido fuente de transmisión de conocimientos mediante el habla. Muchas veces nos ahuyenta o atemoriza lo diferente, lo distinto, lo que no encaja con los parámetros preestablecidos en la cultura. Y es aquí donde se encuentran diversos públicos con modas distintas, pero con un único objetivo, el de la diversión y el entretenimiento de la narración oral. Los cuenteros, conformados por dos grupos, Santa Palabra y Cuento Luna, tienen establecido este espacio cultural de integración desde el viernes hasta el domingo en la tarde-noche. Aquí realizan diferentes actividades que involucran la narración oral, la improvisación y el stand-up comedy para divertir y entretener al exigente público caleño. ¿Qué pienso de los cuenteros? Los cuenteros creo que son compañías pequeñas de teatro para entretener a la gente. Los cuenteros no, los cuenteros son unas, es un arte muy bonito porque atraen a la gente. Llega el día viernes, sábado y domingo y la gente viene acá y se desestresa sus problemas, se ríe un rato. Los cuenteros aquí en San Antonio son una buena función. En mi opinión personal es una de las personas que han dado mucho humor y es lo que prácticamente es un centro turístico que ha dado al barrio San Antonio desde muchos años. Ellos ya han dado creo que unos 10 años y ellos son los que hacen que las parejas vengan, disfruten, se rían, gocen, un ambiente tranquilo y saludable donde pues no se haga ningún tipo de agresividad o maltrato verbal, pues de algunos chistes. Me parece pues que es un trabajo excesivamente respetable, no solamente por el hecho de enfrentarse a tantas personas, tener un espacio tan lleno y como poner a imaginar a todos un montón de personas, sino también es como siguen la tradición de la narración. Es un nexo de la palabra original, es que todavía sostiene la parte más purista de la narración. Lo respeto, lo respeto. Yo nací en esa escuela, yo nací en la narración escénica, entonces, ¿qué opino? Unos berracos. Y se lo llevó al puro centro de la ciudad y luego dejarlo en la zona más sombría donde el taxista los miró como se van a bajar aquí. Difícil es porque implica compromiso, implica ser profesional, trabajar, juicioso, implica tener una responsabilidad social en torno a lo que se dice y lo que se cuenta. Y eso, por supuesto, puede ser desgastante, pero en última, si se hace con amor, pues va para adelante. Si no logro que el vestido me encaje, no voy a poder reemplazarme. Ayúdame, eso. Ser cuentero en Cali significa ser un soñador perseverante, significa ser un imaginador de mundos, lleno de esa alegría y de ese sabor típico de,
de un país tropical, de una ciudad que está llena de palmeras. Significa ser a veces obstinado, creer que las palabras pueden hacer que la gente sea feliz. Creo que en eso se resume el asunto. Julián se preocupó, pero luego conoció al tipo y dijo, bueno, pues si se quiere casar, ¿qué le vamos a hacer? Si quiere casarse, quiere tener familia, ¿qué le vamos a hacer? Ese afán de vivir. Yo como espectador pienso que sí se puede vivir del cuento, ya que esta es una actividad cultural que es gratis, por decir así, pero al final la gente termina colaborando porque pues, es un momento en el cual uno puede compartir en familia, con amigos, con la novia, de diversión. Es al aire libre y aparte de eso te permite disfrutar de una buena tarde. Por favor, párate y ayúdame a que recoge el vestido rápido. Si no logro que el vestido me encaje, no voy a poder recasarme. Ayúdame, eso. Tú sabes que para mí es muy importante la boda y necesito casarme con él sin tan solo